Vamos a trabajar ahora un poco de masaje de piecitos. Todos los masajes se tienen que hacer con aceitito de almendras de preferencia. Si nuestro pequeño es alérgico al aceite de almendras, podemos trabajar con cualquier otro aceite o con alguna cremita de bebé. Vamos a empezar con nuestro dedo pulgar en la planta del pie. Vamos a presionar del talón hacia los deditos. Nuestros pequeños, hasta como los 6-7 meses, cuando presionamos la planta del pie, tienen un pequeño reflejo en donde contraen sus músculos de los piecitos. Entonces, para no perder ese reflejo, lo que tenemos que hacer es plantar nuestro dedo pulgar en el talón y en cuanto el pequeño siente ese reflejo, quitar nuestro dedo. En cuanto contrae los deditos, eso es, quitamos. No es necesario que tengamos que llegar hacia los deditos. Los movimientos se hacen en repeticiones de 10, eso es. Y tienen que hacerse tanto en el pie derecho como en el pie izquierdo. Y recuerden, tenemos que esperar a que nuestro pequeño vuelva a abrir los deditos para volver a hacer nuestro ejercicio. Eso es. Ok. Con nuestro dedo, con nuestros deditos medio e índice, vamos a hacer circulitos arribita de los tobillos. Es importante también señalar que tenemos que trabajar un poquito al ritmo de nuestro pequeño para que no se desespere y pueda cooperar con nosotros. ¿El otro pie? El otro pie. Con nuestro dedo pulgar vamos a presionar de la altura, abajito del tobillo, hacia los deditos por la parte de arriba del piecito. Hay que tener en cuenta también que si lo que queremos es relajar a nuestro bebé, los movimientos tienen que ser suaves y lentos. Y si los queremos activar un poco, tienen que ser un poco más rápidos. Eso es. Este masajito es muy cortito y finalizamos con un poquito de chocolate molinillo en el piecito para volver a relajar y a tranquilizar los músculos que hemos trabajado. Al finalizar todos nuestros ejercicios tenemos que apapachar, abrazar, darle besos a nuestros pequeños para de esta manera poder fortalecer su confianza y su autoestima y hacerlos que colaboren con nosotros con mayor facilidad. Thank you.